proyecto mío presentado partía de la base de generar un espacio colaborativo entre los docentes para empezar a ensamblar un poco cuáles eran las competencias que se pretende que los chicos tengan, pero de manera integral, porque si no es como que se pierden, digamos, en el transcurso del devenir del año, ¿no? Esa es la primera barrera que creo que tenemos que superar, empezar a contactarnos, a compartir. Muchas veces creo que a veces algunos docentes no comparten y ya no compartimos porque estamos inseguros también de lo que hicimos. No solamente porque tenemos miedo de que nos roben nuestro trabajo, que ese es otro argumento. No lo pongo porque después lo usan, no me dan los créditos, pero también porque una cosa es que yo lo dentro del aula con los alumnos y otra cosa es que yo les ponga ante mis pares que saben igual o más que yo y a ver si tiene algún error. Me parece que ese es como un primer obstáculo a superar. Lo que cuesta trabajar en grupo. Entonces, por eso tomé la primera, yo creo que fui la primera en el grupo, en tirar dos o tres cositas, pero porque sabía lo que iba a pasar. Que a mí es lo que me saca la cabeza, que lo pienso desde el ser docentes, que no entiendo cómo no podemos aparecer entre nosotros y decirnos, no entendí, qué hay que hacer. Eso es lo que la verdad que no entiendo, y igual me parece interesante porque somos una muestra de lo que nos pasa siempre. No nos tenemos que enojar porque el otro hace o porque no hace. Yo no sé si yo puedo corregirle al otro. Aparte, ¿quién soy para corregirle al otro? O sea, yo puedo poner mi idea, pero decir que estoy en desacuerdo o acuerdo con el otro. Si es verbal, seguramente puedo hacerlo, ¿bien? Es decir, en lo verbal digo, no, mira, esto no me parece adecuado. Pero desde la wiki a mí no me sale. Es más fácil si nos corregimos estando frente a frente, cara a cara, como que es más espontáneo y uno siente que no está, digamos, como invadiendo al otro. O sea, resulta difícil corregir algo y ponerlo por escrito, ¿no? Nos cuesta mucho trabajar en equipo. Me parece que esto es la demostración más pura de eso, ¿no? Estamos hablando de producciones colectivas en un sistema de enseñanza que no es colectivo. Desde un docente que tampoco es colectivo, porque nosotros estamos en un sistema donde hay una asignatura, donde hay un profesor, una sola persona que evalúa producciones colectivas. ¿Estaremos enfocándolo bien o tendremos que empezar a replantear ahora todo un cambio estructural? Evaluamos en forma personal, acreditamos en forma individual. El alumno pasa de año, digamos, porque es el sistema que tenemos, en forma individual. Las expectativas de logro son individuales. Que el alumno logre, no dice que el grupo de alumnos, que los padres, todos trabajamos en forma individual. Hay gente que tiene, digamos, es como que hay profesores que tienen la mente en un tema y no les gusta. Entonces yo siempre trato de, bueno, hagamos algo, yo le hago un apoyo a la de lengua, y la de lengua indirectamente me está haciendo apoyo a mí también. Entonces siempre pregunto, hago así como un tanteo, ¿no? Con el de matemáticas, con el de historia, con todo. ¿Hay algún tema que estés viendo que yo... Pues yo soy profesora de Historia del Arte también. Entonces, ¿hay algún tema que vos estás viendo? Pregunto, ¿qué están haciendo en Historia? Y enlazo los temas. Por ejemplo, en Historia todavía no enganché ninguno y yo pregunto y hago yo, pero no enganché a nadie. En Lengua tengo un poco más de éxito. Entonces le dije, bueno, vos ves el cuento, yo veo la película. Y te hago un poco de apoyo en la parte de película, de artística, porque el color, porque esto... pero no pica mucho, ¿eh?